Hello, hello. Hi, Josué. Hello, Carlos. Hello, Janet. Hello, Edwin. Hello. How are you, everybody? Hello, Saul. Hi. Welcome back. Welcome back, everybody. Welcome, welcome, ladies and gentlemen. Hi, Janet. Hello, Adrian. Welcome back. Back in action, like Jesse Jackson, ready for action. Hello, Abigail. How are you? All right. Hello. Hello, hello. Welcome back. Welcome back. I would like for us to get started, guys. We're going to do a little review because I know that it's very important that we discuss and always try to freshen up with our activities. And we were talking about the WH questions. Now, who can tell me what is the difference between the WH question and the closed question? Who can tell me what is the difference? If I say to you, for example, if I say to you, what's your name? E? What's your name? E? The other question is your name Juan? All right. What is the difference between these questions? What's your name? And is your name Juan? Who can tell me what is the difference? Jason levantó la mano. ¿Le pueden quitar el silencio, Jason? ¿Puede hablar? No recuerdo, teacher. Eso es la primera. En este caso, uno no sabe el nombre, entonces se lo está preguntando como desde cero. That's right. La segunda es como que solo nos lo han comentado, entonces nosotros le preguntamos si ese de verdad es su nombre. That is correct. Excellent, Jason. Yes. In the first question, you have to respond, what's your name? My name is Ruben. My name is Ruben. Y en la otra, no. En la otra simplemente is your name Juan? Yes. Yes, it is. Yes, it is. O no. No, It isn't. it's not. That's right. It is. Okay, so este es el tema que vamos a tocar ahorita, WH questions, pero quiero que mantengan en su mente lo que son las closed questions. Hola, Jason. Pregunta cerrada. That's right. Los Pregunta cuatro. cerrada, pregunta abierta. Jason levantó la mano, dígame. No, 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 ya no, teacher. Ah, okay. Disculpe. Okay. All right, so let's pay attention to the video. Everybody, listen, please. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form WH questions with be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following. Who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that?
And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. Okay, so these questions, I would like for you to look at the questions. You say, what's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. Okay. Ahora, teacher, ¿por qué dice I'm y no dice I am? ¿Cuál es la diferencia entre I'm y I am? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la diferencia? I am, yo soy. That's right. Pero ¿cuál es la diferencia entre este I'm, y este I am? ¿Cuál es la diferencia? Si mal no recuerdo, no hay diferencia, teacher. Solo está como abreviado, contractado. That's right. That is correct. Aquí está abreviado, contractado. Aquí no. Y la otra pregunta, teacher, ¿cómo sé cuándo voy a usar abbreviated o con el apostrophe y cuando lo voy a hacer full form? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sabes si lo vas a usar así abreviado o si lo vas a usar así en su forma grande? ¿Cómo sabes cuándo vas a usar qué? That's my question. Para respuestas contractado. Okay, good response, pero no. Normalmente, cuando la gente lo habla así, I'm. Los americanos no dicen I am. All right? Si ellos te dicen, si tú le preguntas a una persona, ¿cuál es tu profesión? What's your profession? What do you do? Ellos no te van a decir, I am a doctor. No, ellos te van a decir, I'm a doctor. Si le preguntas, ¿eres casado o soltero? Are you married or single? Oh, I'm single. I'm married. No te van a decir, I am single. I am married. O sea, es una manera muy robótica. El full form, esta parte se usa más que nada en escritura, en lo que es escribir. Pero el contraction, más que nada, es para hablado, conversación. Los americanos usan mucho contractions. So, lo que vamos a hacer ahorita es nos vamos a ir al discussion forum aquí abajo y quiero que me escriban por lo menos 5 preguntas con las respuestas. What's your name? My name is George. Who's that? He's my cousin. Who are you? Who are they? They're my parents. Okay, vamos a hacer por lo menos 5 utilizando las WH question. What, where, how. Lo vamos a hacer en parejas. Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan en parejas. Pero cuando terminen, vamos a regresar a la sesión principal y me van a dar sus ejemplos. Okay? Do you have any questions at this moment? Any questions at this moment, somebody? All right. Are you ready? Yes, sir. Is everybody ready? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Quién nos puede decir qué vamos a hacer ahorita? Jorge, dígame. Preguntas. Las sí. Vamos a... ¿Cuántas? 5. 5 questions. ¿A dónde las vamos a escribir? Five. ¿A dónde las vamos a escribir?
En el discussion forum. En el discussion forum. Discussion forum. That's right. Lo van a hacer en parejas, pero cada quien lo tiene que hacer en su platform. Si ahorita está usando el phone y no tiene su platform, it's okay. Escríbalo en su libreta y después lo pasa a la platform. Okay, let's go. 5 minutes. 5 minutes. Por eso fue que cayó en la clase. Pero por lo que yo entendí ahorita de que con lo que acaba de hacer con el how, el what, el when, el where, el how y el way, vamos a hacer 5 oraciones. Con el what. No puso nada. La lección 3.9. Ah, ya van por la 3.9. No la tenés ahí. Bien. Estoy desde el fondo. Espérame, ahorita van buscando. Tres nueve. Que si no me va a tocar salirme a mí del. A ver. Estoy en la plataforma. No se aparece. ¿Mm? Uy. Se aparece. Me aparece. Espérame. Oh, yes. Sí. La de esta que nos dio ahorita. La 3.10, entonces. Ajá. Uh-huh. Y esta es la que vamos a hacer ahorita, las 5 oraciones. Pero para saber las, lo que es la, yo no he llegado hasta ahí. 2 me faltan para llegar ahí. ¿Con qué vamos a hacer? O dame un ejemplo. Bueno, por lo que he entendido es que como por ejemplo vamos a usar este más un momento. Vamos a usar este más el verb to be. Ajá, escribirlos ahí para irte viendo. Más el complemento, ¿qué sería? How is my kiss? O who is, porque estamos hablando de que esto es, ¿verdad? Ajá, who is my cell phone? O who is, sí, es que tiene que ser myself. Who is, o esto es. Vamos esto. Uh-huh. Who is my doctor. Ajá. Uh-huh. Es pregunta. Mm-hmm. Como son preguntas para responder como. Uh-huh. Who is my doctor. Y lleva. La otra. Sí. Lleva este el signo. Sí. ¿Cuál es la otra palabra? La otra es. Dame las palabras. Dame las palabras porque así las hago yo. Bueno, la otra sería el what. Ajá. What is my. Uh-huh. What it is.
When. Where. La última. With. Cinco, dijo, va. La última que puso de ejemplo fue esta. Wait. Gwen. Gwen. Bueno. Voy a la pregunta del millón. Si me voy aquí. Ay, tienes que terminar de completarlo. Lo vas a hacer directamente en tu plataforma. Ah, traductor. Aquí abajo lo tenés. ¿Quién es? Vaya, como la pregunta, ¿quién es mi doctor? Ah, vaya, espérame entonces, espérame. ¿Quién? El otro es lo que... ¿Cuándo? Espérame, lo que... ¿Por qué? Aguárdeme. No entendí esta parte. Dice, ¿quién? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo? ¿Quién, cuándo, dónde? How es... ¿Qué era how? Ajá. How, ¿qué era? Ahorita, ¿qué? Vaya, serían estas. ¿Cómo, Eva? ¿Cómo y por qué? Hijo, pues, te jodí. ¿Quién es mi doctor? Ajá. Sería. No entiendo por qué me sale así siempre. ¿Quién? Ah, ¿por qué te sale así? Se me sale revés. En el inglés me sale qué todavía. Es que está mal copiado entonces. What? Porque es who es quién, vea. Supuestamente. Pero te sale OMS, ¿verdad? Ahí está. Ajá. ¿Quién es how? Ajá. ¿Quién es how? ¿Qué? El where. Es. Ok, sí, lo... Entonces solo nos falta una, ¿verdad? Sí. ¿Con cuántas eran? Que... Cinco. Ah, vaya, pues ya están las cinco. Ya están, uno, dos, tres. Ah, vaya. Está bien, entonces. Si quiere pregúntela, la señorita. Vaya. Permítame. Vaya. La primera fue cuántos años cumples, ¿verdad? ¿O cuándo cumples años? ¿Cuándo cumple años? ¿Cuándo cumple años? ¿O cuándo es tu cumpleaños? Espérame, que lo puse mal. Vale. La pregunta es, when is your birthday? Sí, es que lo puse más.
All right, let me have one volunteer, please. Let me have one volunteer, please. One volunteer. Saul, okay, Saul, I want to hear your questions. Tell me your question, Saul, please. Hello. Hi. Okay, teacher. Where is he from? Where is he from? Who are they? Who are they? Who is she? Who is she? Mm-hmm. Tengo problemas al cargarla, quiero ver. Who is she? Quiero ver qué más. How are you? How are you? How are you? Okay. What are you doing? What are you doing? That's right. Where do you live? Where do you work? Where do you study? All right. At this moment, does anybody have any questions referring to this information? All right. Si no ha terminado, le va a quedar de tarea. But right now, we must continue. Now, I would like for us to go to the next activity, which is going to be knowledge check. Oops. Instructions, complete the conversations with WH questions by selecting the correct question. Instrucciones, completa las conversaciones con WH questions, seleccionando la pregunta correcta. For example, number one, conversation one. Look, who's that? Oh, he's a new student. Mira, ¿quién es esa persona? That. Oh, he's a new student. Oh, es un alumno nuevo. All right, so I want you to finish the three conversations in pairs. You're going to finish the three conversations in pairs. Do you have any questions? Questions? All right, let's go. 5 minutes, 5 minutes. You will have 5 minutes to complete the questions. Karen, ¿qué le pasó, Karen? Karen, usted está con... Dígala uno y yo continúo con la siguiente y así. Luz. Oh. No, look, what are, oh, he is a new student. What is his name? I think his name is Ching Ku. Ching Ku, or where in front? Is from China.
conversation two. Serhat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your name? My last name is Erdogan. Conversation three. Hi, John. How are you? I am you. Hi. My friend Carolina is here. This week from Argentina. Oh, cool. What's she like? She's really friendly. All is she? She's 28 years old. Hi, quedó sola. Ok, ahorita la ubicamos. Ahorita la ubicamos con Harold. Tiene problemas. Ah, tiene problemas Harold. Ok, vámonos con Carlos. Abraham tiene problemas de internet. Ah, ok. Ok, este es Guadalupe Serrano. Cruz, bueno, hay uno que se llama Rancho Luna. No sé. Ajá, y de allí pues, ya en la entrada de la nueva, es por un río que se llama Jayuca. No sé, cuando usted ha venido, pasa la gasolinera Texaco. Creo que sí. Pero hay un lugar que se llama Barranca Honda. No se llama así, perdón. Ay, no, aquí confundo los nombres. Se llama, no sé, pero en la parada hay un gran amar. Amate. No sé, tal vez será por donde saben poner las ruedas, quizás. No estoy segura. Teacher, nosotros ya lo completamos en la, bueno, ayer y ahora. All right, let's check it out. Por eso nos ve charlando. That's okay. Conversation two. Laura is Laura. She's not. She's early. When I kill them. They are gone. Is she from London? Remember. Yes. Yes, she is. But her parents are from Italy. Italy. Is Laura's first language Italian? No, it's not.
It's English. Conversation number three. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. They're from Brazil. Are you from Brazil too? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. All right, so these are the answers to this one. We're gonna go ahead and continue on the next one. Lesson 3.5, lesson objective. By the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Al final de esta clase, ustedes se familiarizan con el acento de las sílabas. Oh no, sorry, we did this already. We were after fun. Oh, me perdí. Así ayer, 3.4. Perdí la sección. ¿Cuál era la sección, chicos? 5. ¿Ah? 3.12, finalizamos. 3.12, okay. Aquí está. Sorry. Okay. All right. So the first one is, who's that? What's his name? Where's he from? Where are you from? What's Istanbul like? Aquí en esta de what's Istanbul like, quiero tomarme un par de minutos. Básicamente quiero explicarles que el like en este contexto no es igual que what do you like. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, what kind of food do you like? ¿Qué tipo de comida te gusta? No es lo mismo a what's your mother like? Okay. Ahora, en estas dos tipos de preguntas estamos usando la misma palabra que es like. Sin embargo, no lo estoy usando con el mismo sentido. En la primera estoy preguntando qué tipo de comida te gusta. What kind of food do you like? En la segunda me estoy refiriendo a la personalidad de tu mamá. What's your mother like? Ahí te estoy preguntando cómo es ella, ¿verdad? Tú me vas a decir, she is angry. Ajá, she's beautiful, she's angry. She is serious, crazy. O sea, estamos hablando más que nada como una persona, cualidades de la personalidad de la persona. Do you understand? Do you understand? Las yes. Dos diferencias, ok. So, yes. No vayan yes. A pensar que like solamente para decir que te gusta, sino que también es para describir o para preguntar una personalidad. Ajá. O, por ejemplo, si tú me decís, hey, come visit me in Miami. Y tú me decís, what's it like over there? ¿Cómo es allá? ¿Cómo es allá? ¿Cómo es allá? What's it it's like over there? There. All right, ahí te estoy preguntando cómo es ahí o cómo es allá. All right. O digamos que te invitan a una fiesta y llegas temprano.
y tu amigo te dice, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo le vas a hacer la pregunta? What's like? What's it like? What's like? What's it like? ¿Verdad? Y tú le decís, ah, it's boring. What's like the party? Ajá. No, no, no. Solo what's it like? No. Sin party. Solo what's it like? Y ya ¿cómo está el ambiente? Ajá. Ahí le estás preguntando cómo está el ambiente. O sea, ahí le estás preguntando, ahí le estás diciendo what's it like. Por ejemplo, tú llegas al party y tu amigo, tú le llamas a tu amigo, le dices, yo, where are you? Y te dice tu amigo, hey, voy en camino, I'm on my way. De allí tu amigo te dice, ¿y cómo está el ambiente? What's it like over there? Y vos le decís, ah, boring people, boring music, it's boring, ni vengas, right? O lo contrario, oh, it's jumping, it's bumping, it's thumping, está con todo. So, se puede usar también en ese contexto el like. Okay. Any questions? Does anybody have any questions right now? Sí. Okay. We're going to go ahead and we're going to go to the next activity because I need for us to move forward and move on with this section because we need to finish section 3. Can I erase this? ¿Puedo borrar esto? ¿Los ejemplos? Yes. Yes. Okay, let me erase that. Voy a borrar esto. Okay. Vamos a appearances. Ahora, en esta parte quiero aclarar una cosa. Por ejemplo, si tú decís, she is funny, no es lo mismo que she is fun. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre she is funny y she is fun? ¿Quién me puede decir la diferencia? Funny es la cualidad. That's right. Funny es como cuando decís es chistosa, es cómica. Uh-huh. Y fun es como que es divertida. Ajá, es como que está diciendo ella es divertida, no es aburrida. Ok, o si tú decís mundo feliz es fun. Mundo feliz. Fun. Is fun. Quiere decir mundo feliz es divertido. O cocolito is funny. Ahí estoy diciendo que es chistoso. So, una cosa es chistoso y una cosa es divertido. All right. ¿Puedo borrar los ejemplos? Yes. Okay. All right, vamos a ver el vocabulario. Quiero que escuchen el video. Listen to the audio. Y después vamos a practicar la pronunciación. John. ¿Todos escuchan? Yes. Is really okay. Tall. My cousin, Mary, is a little short. My co-worker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, so ahorita lo que vamos a hacer es vamos a usar por lo menos 5 de estos adjectives: tall, short, heavy, friendly, serious, good looking, funny, talkative, shy. Vamos a usar estos adjectives y quiero que describa a una persona en su familia. Puede ser su mamá, su papá, su hermano, su hermana, la tía, el tío, whatever. Y lo vamos a escribir aquí abajo en el discussion forum. All right. Lo vamos a hacer primero, lo vamos a hacer en parejas, pero todos en su propia plataforma. You will have 5 minutes.
5 minutes. Let's go. Adjetives. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo van? ¿Ya están haciendo las oraciones? Estamos preparando. Johanna. Sí, ahorita Johanna entrando a la, al foro, anotándolo. Ah, vaya, está bien. Ajá. El título sería adjective, ¿verdad? Adjectives. No, el título sería su nombre. El título sería nombre, ajá. Vale, ok, entonces hacemos la primera pregunta. Hacemos la primera pregunta, digamos, podría ser, he's handsome, ¿verdad? Él es, he's thin, she's thin. Le podríamos poner, mi papá es handsome, my father is handsome. Ajá, amoroso, ¿verdad? Ajá, wow, guapo. Ah, handsome, sí, guapo, bárbaro. Está bien. ¿Y vamos a formular la pregunta o no? Solo la respuesta. My father's handsome, ¿verdad? Ajá, yo creo que solo la oración. My father is handsome. Ok. Entonces ponemos my father y con contracción, ¿verdad? Para father sería that. Sí. My father es con en contracción, ¿verdad? Sí. No llevaría. No llevaría. Solo my father. My father is handsome. Handsome. M.
My father is handsome. Ahora con Chistín, Kestín, Johanna. Hola. Kestín, Tim, Chistín. Ahorita voy a ver qué es. Ahorita veo. Porque yo pensaba que la otra le podíamos poner como así como My mother is intelligent and pretty. Como mi mamá es inteligente y hermosa. Pero ¿cuál decía usted, no, Jorge? No, she's thin. Ella es thin. Delgada, ¿o qué? No, thin, ¿qué es? Adolescente. Skinny. Adolescente. Ajá. Ah, bueno. ¿Quiere que pongamos esa? Decía yo. Delgada, mejor. Ah, ya, está bien. Delgada. Cheers. Mm-hmm. Delgado. Steam. Ajá. My sister. Ajá, este es delgado. My sister, ¿qué le va a poner my sister qué? Tim. She's Tim. My sister is Tim. Uh-huh. O your sister. Para variar de la primera. Ah, vaya pues. Your sister is Tim. Is Tim. ¿Qué más? Yeah. A ver. Las mamás solo tienen cualidades bonitas. La verdad es que es cierto. Hoy hablemos cómo son nuestros papás. Serían what my father like. Quizás no tanto. Quizás es como que yo se lo pregunte a usted, ¿verdad? What's your father's like? What's your father's father? Right. Father's teacher. What's your father? No, porque no está. Tenemos right. Que preguntarle. Ah. Teacher, una duda. What's up? Cuando, digamos, yo le pregunto en este caso a Janet. Hey, Janet, what's up, girl? Eso de cómo es su papá sería what's your father o your father's like. No. Father, sin S. Father, only father. That's right, no S. La S solo se pone cuando estás diciendo el posesivo. Por ejemplo, yo te digo el carro de mi papá, my father's car. My father's car, ah, ahí, sí. Ok. Mm-hmm. Pero yeah. Solo... Digo, digamos, ¿verdad que tampoco se usa entonces cuando si fuese la pregunta, what's your mother's like? Tampoco va. No, tampoco. What's your mother like? Uh-huh. What's your mother like? Solo sería what my mother like, está bien. What my mother like. What's my mother like, correct. What's okay. My mother like. Ahí no estás preguntando qué le gusta, y estás preguntando cómo es ella. ¿Cómo es ella, verdad? Uh-huh. Como yo la describo. That's right. Uh-huh. ¿Y cómo digo, cómo me describo yo a mí misma? Ajá, esa es una pregunta que teníamos. What are you like? ¿Cómo eres tú? What are you like? No, pero si usted se describe, ¿cómo se dice what I like? ¿Cómo? Ah, no, I am. I am intelligent. Ah, I am energetic. I am creative. Ya cuando uno quiere decir los gustos, es como I like, ¿verdad? Nada más. Sí, ahí sería solo I like. Ah, ok. Pero gustos de comida o algo así, ¿verdad? No, ahí estás hablando otro like. Es el mismo like, pero en otro contexto. En otro contexto, ¿verdad? O sea, por eso les dije, por eso tomé esa pausa, porque no querían que pensaran que like es solamente para decir lo que me gusta. I like pizza. I like Coca-Cola. I like hamburgers. I like action movies. Pero si yo te digo, ¿cómo es tu papá? What's your father like? Oh, my father is intelligent. He's hardworking. He's serious. All right?
y puedo decir así como fuerte, como una cualidad. My mother is strong. Strong. ¿Y cuando ocupo, digamos, stronger? Stranger Things. No, esa es una serie en Netflix. Como fuerte, o sea, fuertísimo. No, ¿cómo me decías? Superlativo, algo así, ¿va? Strongest. Sí, es que hay uno strongest. Que es superlativo y el otro que ajá. es... ¿Cuál era el otro? Comparativo. Ajá. Que el comparativo es uh-huh. ER, ¿verdad? That's right. Si yo te digo, por le ejemplo... superlative EST. Ajá, yo te digo, yo soy más fuerte que mi hijo. I am stronger than my son. Okay. Y eso lo vamos a ver, teacher, en este curso. No. No llegamos hasta ahí. Eso ya lo van a ver en el intermedio. Ah, ok. Ajá, en el intermedio ya empiezan a ver los comparatives, superlatives. Ahorita solo estamos viendo las bases de los adjectives. Ya cuando puedan usar los adjectives, ya vamos a estar haciendo ya comparaciones con los adjectives. Esta es como la base de los comparatives y los superlatives. Ah, ok, ok. Está bien. Uh-huh. Y como decía, como la compañera dijo una palabra, se me olvidó. Pero cuando ¿cuál trabajadora? Fuerte, no. Ah, hardworking. Luchona, fire, dijo ella. Fire, no sé cómo. Fire, algo ella, así dijo. Ella dijo en español luchona. Ajá. Ah, pues no, es en inglés, no. Ese es como... No, eso nosotros, si quieres decir que ella es luchona, es como que en inglés se dijera she's a fighter. Fighter. Ajá, she's a fighter, she's a soldier. Pero en ese contexto, teacher, se puede ocupar como así, luchadora, luchona, sí. necesariamente en lo de los deportes. Pues no, depende del contexto. No, también se puede. Ajá, si vos decís, si vos decís, por ejemplo, bueno, yo conozco una señora que tuvo cáncer y lo venció. Uh-huh. Yo te puedo decir, man, that woman is a fighter. O sea, aunque no esté físicamente peleando, pero está peleando con una enfermedad. Ya. Sí se puede. O digamos, tú ves a una persona que no importa cuánto trate, no importa cuántas veces pierda, cuántas veces no lo haga bien, no importa. Es una persona que está ahí siempre, siempre. Tú decís, man, that guy is a fighter. ¿Verdad? Fighter. Una persona que no se da por vencida tan fácilmente. Entonces, ¿cómo la traducción sería? Luchona. Luchona. O sea, depende del contexto. Ah, pues tenía razón. Mira, Boba. Depende del contexto. Porque si estamos hablando. Ajá, el contexto te lo va a decir. Ok, vámonos. Ya casi terminamos. Vaya, pues chao. Ok, nos vemos. All right, ladies and gentlemen, back in action like Jesse Jackson. So let's get it on like Donkey Kong. Boom. Ok, guys, ya estamos finalizando la hora de clase de hoy. Mañana, el día de mañana, guys, yo voy a estar muy pendiente del grupo porque necesito que avancemos y completemos toda la sección 3 porque tenemos que estar empezando ya la 4 o por lo menos ya tocando la 4. Así que quisiera que este fin de semana nos pongamos al día con eso. Yo voy a estar conectado. En la plataforma voy a estar muy pendiente de ustedes, así que solo les voy a pedir un favor. Cuando usted me mande el screenshot, digamos que usted está trabado en sección 3.4, por ejemplo. Mire, teacher, estoy trabado aquí en las 3.4, no entiendo, I don't know. Ok, usted le toma la foto a la imagen y usted me la manda. Cuando yo ya le resuelva, quiero que usted esa imagen la reenvíe al grupo. Right? Digamos que estaba trabado usted en la sección 3.4, la número 2, y yo le resolví. Usted lo puede compartir al grupo. Hola, chicos. Esta parte aquí, tuve este pequeño problema. Tararara, ya lo resolví. Gracias. Pam, y mande la foto. ¿Por qué? Porque normalmente si usted tiene esa pregunta o ese problema, puede ser que todos lo tienen.
Puede ser que va a haber uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis que tienen el mismo problema. Así que ustedes lo pueden reenviar al grupo para que los demás vean, ok, digamos, por ejemplo, Alcides. Alcides mandó esta parte, sí, esta parte no la entendía yo tampoco. Boom, ahí está. Ok. Do you understand? Yes, sir. All right. All right, ladies and gentlemen, the time has come. Your servant, Mr. King, got to go. So I wish you all to have a very, very good weekend. Tomorrow is Friday, but it's not Party Friday because COVID is everywhere. Así que relax in your house. Si no work. Haciendo, teacher. No teacher. Yeah. Hi. Solo una pregunta. Hi. Una pregunta. Y en el High Discussion, ahí siempre tenemos que trabajar lo que, porque me quedé pendiente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso siempre tenemos que agregarlo nosotros. Fíjese que eso me estaban consultando. Yo les recomendaría que sí. Ahora, o sea, por ejemplo, me quedé en el Bucarú, en el deletreo. Puedo regresarme y tengo que agregarlo en el discussion. Correcto, correcto. Okay. Para que le refleje el puntaje. Si no, no le va. Una pregunta. Hi, Abraham. Vaya, fíjese de que a mí, como de la vez pasada que le dije que se me había cerrado la plataforma. Sí. Vaya, me aparecen varios chequecitos, hay veces de verde ya como que ya he trabajado ahí en la parte de los exámenes. Y no sé por qué. Y no los has hecho. Me aparecen, no, ni he tocado ahí ni nada. Me apenas voy entrando otro y todo, y ya me aparece como que ya estoy trabajando ahí. Haceme un favor, mandame un screenshot de eso y lo voy a ver yo ya más personal con vos. ¿Va? Porfa. Tania levantó la mano, dígame, señorita. Sí, ya se me olvidó lo que iba a preguntar. Ay, no. La niña la desconcentró. Sí. Ah, bueno, pues ahí me escriben. Ahí me escribe y yo aquí estoy pendiente de todos modos. Ok, guys. Okay. Hasta luego, chicos y chicas. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Goodbye.